hace completo al hombre. El hablar lo hace expeditivo. El escribir lo hace exacto. Esta es una frase de Sir Francis Bacon. ¿Cómo estás? Soy Claudia Elena Sánchez y quiero compartir con ustedes un tema que es los verdaderos tesoros. En el 2018, terminando el año, finalizando, no la estaba pasando muy bien. Normalmente Navidad y fin de año son fechas que mueven en nosotros, de mucha gente, muchísimas emociones. Y en mi caso era algo que no me estaba beneficiando. Tenía sentimientos de tristeza, de incertidumbre, algunos rencores y resentimientos que no me estaban haciendo nada bien ni a mí ni a los que estaban a mi alrededor. Cuando detecto estas emociones es cuando empiezo a activar una de las acciones que siempre hago cuando estoy down. Empiezo a arreglar cajones. Me llamó mucho la atención que saco una caja y esta caja tenía piedras y listones de joyería que se hacía normalmente años atrás. Realmente la iba a desechar. Pero me llamó la atención que en esta caja había una hoja a mero abajo. Tomo la hoja y me doy cuenta que es una carta que no sé ni por qué estaba en esa caja, no tenía razón de ser. Era una carta escrita en el 2007, que quiero compartirla contigo. Esta carta dice así: Mamita, hola, yo solo te quería decir que eres lo mejor del mundo y que nunca cambies de cómo eres ahorita en esta vida. No sigo leyendo porque entonces me suelto ahorita llorando. Besos y abrazos, te quiero mucho, Gerardo. Nunca cambies de cómo eres ahorita en la tierra. Realmente, esta es una frase que me llamó mucho la atención, que como un niño de 11 años pudo expresar y decirla. Y era una carta que tenía 12 años guardada y que cuando yo la rescato, la descubro, la leo, realmente cambió en mí todas las emociones que tenía y me empezó a activar para empezar el 2019 con lo que viniera, que realmente déjame decirte que ha sido uno de los años mejores que he tenido en mi vida. Y es por eso que quiero comentarte tres puntos que yo siento que son característicos de los verdaderos tesoros. El primero es que trascienden. ¿Por qué? Porque cuando hablas desde el corazón es cuando puedes expresar sabiamente lo que sientes. Y es entonces cuando puedes llegar al corazón de la otra persona. Y cuando logras llegar al corazón de la otra persona es realmente cuando estás trascendiendo. De esta manera podemos pasar al segundo punto, que es dejando huella. Porque lo que permanece plasmado permanece para siempre. El poder de las palabras ejerce una fuerza tremenda en el alma. Realmente, esta es una herramienta, la escritura, las palabras, es una herramienta muy potente que nos ayuda muchísimo para moldear nuestras emociones. Y cuando se deja huella, es cuando se puede pasar al tercer punto, que es nunca se van, porque lo que toca el alma nunca se olvida. Con esto, recuerdo las palabras que nos dijo el doctor César Lozano: nunca subestimes el poder de tus palabras. Es por eso que este objeto, esta carta, es sumamente importante para mí, porque con esto simplemente confirmo lo que yo decidí cuando murió mi hijo: seguir viviendo, honrando la vida desde el amor. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo desde el fondo de mi corazón. Qué bonito mensaje acabamos de ver al inicio de este programa. ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto y un placer saludarles en Abrazando la Vida. Licenciada, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenos días, Pato. Buenos días a todos los que nos están viendo y a todos los radioescuchas. Feliz y contento de estar con usted un día más en este programa. Y la verdad, quédese porque hoy tenemos un tema muy interesante. Y qué mejor introducción que esta que acabamos de ver. Una historia real, una historia de nuestra compañera y amiga aquí en el estudio, lógico, honrando las palabras de su hijo y, claro, haciendo algo interesante en esta tierra. Nunca cambies. Nunca cambies. Te dijo, nunca cambies, y eso es lo que hiciste. Muy bien. Así como esas palabras bonitas, eso escrito, eso que estaba escondido ahí, a lo mejor tú también tienes algo especial en tu casa o en tu vida. Así de eso es. Vamos a platicar hoy en el programa. Quédense con nosotros, los verdaderos tesoros es el tema del día de hoy. Puede comunicarse con nosotros, háganlo ya. Ya tenemos gente conectada ahorita en la transmisión en vivo en Facebook. Muchas gracias a la gente que nos está viendo. La dirección es facebook.com/
programas Super Channel 12. Ahí nos va a ver para que le pasen esta dirección a sus amigos, cuates, familia, invitados, a quien tenga ahí en la oficina. Pásenle la dirección para que nos vea en Facebook, en la transmisión en vivo, pero también pueden mandar mensajes de texto o WhatsApp al 878-122-2222, 878-122-2222, y le recuerdo, si no nos puede ver, nos puede escuchar a través de Recuerdo 96.7. Sí, señoras y señores, si no tiene televisión, puede escucharnos en la radio 96.7, igual ahí en la computadora, puede entrar a la estación Recuerdo 96.7 y escuchar este bonito programa. A los que nos ven, los que nos escuchan, que están trabajando, andan ahorita por todo Piedra Negra circulando en su coche, gracias, en serio, viene un programa lleno de vida, así que prepárese porque va a estar muy bueno. Y recordarle que este programa también se queda grabado, lo así puede es. Compartir a quien más lo necesite. Un gran regalo usted puede dar el día de hoy con este programa LIC. Un tema muy interesante. Un tema muy interesante, muy sencillo, pero que tiene mucha trascendencia. Los sí. verdaderos tesoros. ¿Qué son los verdaderos tesoros? ¿En qué nos estamos enfocando nosotros? Al día de hoy nos podemos poner un poquito en pausa y escuchar un poquito qué estoy atesorando, a qué le estoy dedicando mi tiempo, en qué me estoy esforzando. ¿A qué le estamos dando importancia? ¿En qué estoy invirtiendo? Uh-huh. Y si bien, si necesitamos trabajar y si necesitamos de las cosas materiales, Pato, porque todo mundo necesitamos un carro, salir, comida, en fin, mil cosas, pero ¿qué es lo que estamos atesorando? Porque muchas veces cuando nosotros, okay, tengo mi trabajo, pero me esfuerzo mucho en mi trabajo y entonces día y noche estoy pensando en el trabajo, entonces perdemos un poquito la perspectiva, uh-huh. que ese trabajo puede ser tu verdadero tesoro, pero ¿en qué está trascendiendo? Con tu jefe, con tus compañeros, con lo que está pasando, ¿a qué le estás invirtiendo? Acabamos de pasar, bueno, de pasar sí y no, ¿verdad, Pato? Pero ya un poquito más leve, pero la pandemia, uh-huh. cuando apenas pasó, que fueron 6 meses que definitivo teníamos que estar en casa, ¿sí? que no podíamos salir, que para salir y entrar a tu casa tenías que quitarte los zapatos, la ropa, lavar. Una situación que no teníamos prevista y que no imaginábamos que la íbamos a vivir. Y que vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Vino a cambiar demasiadas uh-huh. cosas, y si bien fue una catástrofe, para unas personas pudo ser lo mejor, como todo, Pato, uh-huh. y para otras personas puede que no fue lo mejor. Sí, claro, perdieron quizás a un ser querido, a un Así amigo es. O un conocido, ¿no? Pero eso nos trajo una enseñanza, y ahí nos dimos cuenta de los verdaderos tesoros. En este ejemplo que estamos viviendo y que todavía tenemos algunos casos, ¿verdad, Pato? Uh-huh. Ya no tan drástico, pero sí seguimos cuidándonos. Hay que seguirnos cuidando. Pero simplemente el COVID nos vino a enseñar y nos venimos a dar cuenta de cosas como lo que es el tiempo. Nos puso un alto definitivo en el camino y a veces no valoramos el tiempo. Corro, voy, vengo, hago todo, pero no me doy tiempo. Ahorita, ¿qué decías, Pato? Respirar, ¿verdad? Que de repente, un respirar, vamos a tener un ratito de meditación, un ratito de qué voy a hacer el día de hoy, de ordenar el día de hoy, de hacer mi orden del día, qué es lo que voy a hacer, qué voy a dejar en este día que pueda trascender. Es el tiempo uno de los verdaderos tesoros. Otro tesoro que nos enseñó la pandemia fue el dar, porque okay. estabas en casa. Sí, sí, claro. Y entonces, ¿qué hago ahora en casa con los niños, con mi esposo, el trabajo? Y entonces teníamos que dar de nuestro tiempo. Estás en el trabajo, en la computadora, pues guarda silencio, nos organizamos, le damos el tiempo a cada uno. Pero ¿qué pasa cuando nosotros damos? Cuando nosotros damos, Pato, engrandecemos el corazón de la persona que lo está recibiendo. Y nosotros aprendimos a dar, porque sabíamos de algún caso. A mí me pasó reciente que me dio el COVID, y me acuerdo que iban a la entrada de mi casa y me dejaban un juguito, ya sabes, sí, ¿no? Sí. Que tómate el juguito con la miel y con esto y con lo otro, y me dejaban el juguito listo y me dejaban mandado y me dejaban, y la gente empezábamos a dar o ver la manera, o si no podíamos salir, pues mandábamos un mensaje. Claro, fíjese qué importante es esto. Yo también pasé por esta situación. La pasamos difícil porque también estuvimos en esta pandemia pues contagiados y estuvimos graves, y ya cuando fue recuperación en casa, lo dije en mis redes sociales, hice un video especial para agradecer, porque es impresionante, ¿no? Cómo tienes amigos, uh-huh. tienes familia, tienes conocidos,
Pero en esta ocasión se hace cierto lo que usted comenta, el agradecer y cómo engrandeces a la persona que recibe, ¿no? Y lógico, cómo agradeces a claro. quien no conoces, porque llegaron miles de cosas a mi casa, o sea, llegaban bolsas completas de mandado. Y de gente que no conocías también. Y gente también. Que no conocía, que decía, oye, aquí le traigo, es que me enteré. Iba pasando taxistas, amigos de centros comerciales, algunos restaurantes que mandaban comida. Yo me quedé impresionado, dije, ¿cómo es posible que gente que ni siquiera hacía uno en cuenta están tomándose el tiempo de llegar a tu casa y darte esto porque sabes que te la estabas pasando mal, ¿no? Entonces me quedé impresionado, gracias a Dios, mi alacena llena, mi niña con miles de frutas y cereal y jugos y demás, que bueno, nos ayudó bastante, y yo llorando hice un video. O sea, dije, ¿cómo agradecer a esas personas que yo les pedía perdón? Le digo, perdón por no voltear a verlos, ¿no? Okay. Perdón por no agradecerles cada vez que quizás lo veía, porque sí. no eran cercanos a mí, pero sin embargo te estaban demostrando que les interesaba que estuvieras bien, ¿no? Que sabías que estabas pasando por un momento difícil. Entonces, ¿cómo el que recibe agradece infinitamente, ¿no? Por el momento, sí. pero también qué se siente el dar, ¿no? Qué bonito lo que dijiste. Perdón por no voltearte a ver, dijiste. Sí, 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 ese claro. es un verdadero tesoro, porque muchas veces no tenemos el tiempo, me estás hablando, no te estoy viendo a los ojos. Sí, 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 nomás que estoy haciendo un mensajito. No, te estoy escuchando y entonces estamos acá. Ese es un verdadero tesoro que tú dices, personas que yo no conocía me llevaron detalles, sí, sí, te sí. llevaron a tu casa alguna fruta, alguna situación. Y eso también es un verdadero tesoro, el que la gente voltea a verte y personas que tú no tienes ni idea uh-huh. estuvieron ahí porque sí te conocen de alguna manera, fueron empáticos, que eso también es otro verdadero tesoro. Estábamos hablando del tiempo, del dar, lo importante que es, pero también otro verdadero tesoro, Pato, yo pienso que puede ser la satisfacción. Esos tesoros que no son tangibles, que no los puedo tocar, que no los puedo comprar, pero a lo mejor la satisfacción de haber llevado a cabo un curso, un diplomado, uh-huh. un posgrado, un lo que tú le quieras llamar, y de repente que te llegue tu título, es una satisfacción el haber terminado un proyecto de un trabajo, tú en la empresa en donde estés, de repente hay proyectos que tenemos que realizar y a veces le sudamos bastante para poder sacar ese proyecto y al final cuando terminas y dices, wow, o sea, el trabajo en equipo, tú hiciste esto, yo hice lo otro, nos molestamos un poquito, la fricción, ¿no? Todo lo que tiene que ver, pero al final cierras ese capítulo, cierras ese trabajo que tenías que hacer y eso te da una satisfacción. Claro. El trabajar para tu familia y llegar al domingo y poder hacer de todo el trabajo que tuve entre semana, poder hacerles una carne asada, poder estar con ellos, poder invitar a los amigos, a los padres, eso también te da una satisfacción de poder decir, el esfuerzo de mi trabajo me permite poder llevarlos de vacaciones, poder hacer una carnita asada, sí, sí. poder llevarlos a la macroplaza, andar en bicicleta, o sea, cualquiera que sea la situación de cada uno, es una satisfacción de repente ver a nuestra familia feliz. Claro. ¿Tú qué decías ahorita? Mi hija feliz, con cereales, con frutas. Con fruta. Y yo si puedo moverme, pues encantado, ¿no? Esas son unas satisfacciones que nacen de adentro hacia afuera. Es como a veces, Pato, no hemos escuchado, es que la belleza no es tanto el físico, es lo que traes dentro, porque puedes estar forrada de la mejor marca y de lo que sea, pero si no estás bien dentro, no vas a transmitir esa paz, esa felicidad, esa tranquilidad. Ese amor y confianza, ¿no? Ándele, amor y confianza, que eso también es un verdadero tesoro. Y de esto se va a tratar este programa. ¿Quién viene hoy? Tenemos una invitada hermosa, es una amiga que estuvimos en unos cursos llevándolo junto, una certificación de talento humano, y que al pasar de los años llega esta oportunidad para mí y me acuerdo de ella y le hablo. ¿Y qué crees, Pato? Pues que dijo que sí. Pues que dijo que sí. Entonces vamos a tener aquí a Vicky Villarreal Garza. Ella es una terapeuta, no me quiero equivocar, bioneuroemocional. Y ahorita vamos a hablar qué es eso. Pero bien contentos de que esté aquí, así que usted no se retire, porque así regresando, es. Pato. Quédese con nosotros, porque regresando viene el tema. Antes de irme al corte, rapidísimo, le mando un saludo a las chicas que están trabajando ahorita en un restaurante de desayunos muy conocido. ¡Ay, qué rico! Por la avenida Parvial Román Cepeda. Ok. Ahorita se
tempranito fui ahí y me dice, ¿usted es el de la tele? Sí, ah, sí era yo. Todo. Nos están viendo, así que saludos, saludos a todos. Chicas. No se pierden el programa de Héctor Sergio y por supuesto, Abrazando la Vida. Gracias, chicas, saludos a todas ahí que están trabajando. Y bueno, ahora sí vámonos al corte comercial. Esto es Construye tu Camino. Abrazando la Vida, volvemos. En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables. Y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor. PAN. El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el 31 de julio de 2022. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx. Senado de la República. 65ª Legislatura. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Come con nosotros y ponte saludable! Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete. Ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos. Dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido. También que cierren la llave mientras lavan los trastes y que usen la lavadora con cargas completas. El agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! A las 7 de la mañana en punto, inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Análisis, crítica e información de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río, Cinco Manantiales y Región Carbonífera, con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo, Efraín González Hernández, Manuel Rodríguez Muro, Carlos Smog Sasso y Paloma Vega González. Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Pues bien contentos de tener aquí a Vicky Villarreal Garza, terapeuta bioneuroemocional. Sí. Entonces, para empezar, quiero que nos platiques qué es eso de terapeuta bioneuroemocional, Vicky. Bienvenida, primero bueno, que nada. Gracias por aceptar la invitación, porque tienes mucho que enseñarnos, tienes mucho que darnos. Gracias. Pero claro, para empezar, para la gente que no te conoce, ¿quién es Vicky Villarreal? Okay. Bueno, me voy a presentar. Es mi primera vez en tele, así que un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Vicky Villarreal Garza. Originalmente yo estudié mercadotecnia, pero hace 2 años, precisamente ahorita que tú platicabas de lo de la pandemia, la vida me llevó a estudiar la bioneuroemoción. Entonces, actualmente soy acompañante en bioneuroemoción y practicante y estudiante, bueno, practicante, estudiante y facilitadora de un curso de milagros. ¿Okay? Excelente. Además, junto con mi socio César Cruz, desarrollamos un programa empresarial de bienestar, entonces, que estamos por implementar en Piedras Negras. Y por último, y es lo más importante de mi vida, son mis hijas. ¿Sí? Tengo 2 hijas maravillosas y un compañero de vida que ha caminado conmigo durante 16 años. Entonces, así en resumen, esa es mi vida. ¡Wow! Hermosa vida, llena de tesoros, de lo que estamos hablando sí, ahorita, de los verdaderos tesoros. Y para la gente que nos está escuchando, ¿qué es terapeuta en bioneuroemoción? Bueno,
Ahí te va. ¿Qué es la bioneuroemoción? La bioneuroemoción es una disciplina humanista que nos ayuda a gestionar todos nuestros problemas en general, ¿verdad? Tanto físicos, emocionales, personales, interpersonales, de una mejor manera. Entonces, la bioneuroemoción, como su nombre lo dice, abarca lo que es la biología, la mente, las emociones, todo está relacionado. Y nos indica, o la bioneuroemoción nos dice que como estemos en el interior, o más bien las experiencias en el exterior, uh-huh, ¿sí? Dependen de cómo estemos en nuestro interior. Qué interesante. Las experiencias del exterior, sí, depende de cómo estemos en el interior. O sea, la importancia de trabajar nuestro desarrollo personal. Mira, resulta que nosotros venimos desde que nacemos, ¿verdad? Uh-huh. Con información de nuestros ancestros, con programas inconscientes, con creencias limitantes. Y que cuando nosotros vamos experimentando la vida y vamos creciendo, pues resulta que nos enfrentamos con ciertos acontecimientos que nos impactan y no sabemos, uh-huh, qué pasa, ¿no? Pero pues resulta que esos programas inconscientes, que son el 95%, nada más. Wow. Se viven a través de nosotros, ¿no? Entonces vamos viviendo la vida, creemos que somos conscientes, pero no. Lo que se está viviendo son cada uno de nuestros programas. O sea, si en tu infancia viste relaciones disfuncionales entre mamá y papá, la forma en que convivían, la forma en que compartían, tú grabaste en tu subconsciente ese tipo de relación. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente tú repitas ese tipo de relación o te vayas a otro extremo. O sea, el chiste aquí para estar en una buena salud emocional o en coherencia emocional, uh-huh, es irnos por el camino de en medio, okay, ni en un extremo ni en otro. Eso es lo que hablábamos en durante la semana, ¿no? Que yo le comentaba al doctor, tener un equilibrio, y luego él me decía, una armonía, uh-huh, y hablábamos de los excesos, que pues, uh-huh, siempre sabemos que todo en exceso es malo. ¿Cómo podemos irnos por el camino de en medio, Vicky? Pues mira, es siendo conscientes y observadores, es un trabajo, por eso estamos, bueno, tú eres terapeuta, ¿verdad? Por eso a veces necesitamos una mirada de afuera, ¿verdad? Sí. Un acompañamiento. De hecho, mi profesión, bueno, me pusieron terapeuta en bioneuroemoción, pero también es acompañante en bioneuroemoción. O sea, yo acompaño a obtener respuestas de tu inconsciente, para que las hagas conscientes y no las repitas. Esa palabra me gusta, uh-huh, acompañante, porque cuando estamos trabajando duelos, hay diferentes tipos de duelos, hay unos duelos, no estoy poniendo en categorías, pero hay unos duelos que son un poco más difíciles o complicados por la catástrofe, por la situación. Es como cuando uno va a un funeral y siento mucho tu dolor, pues sí lo sientes, pero realmente no es... estás percibiendo el verdadero dolor que está pasando esa persona, y a veces decimos, te acompaño, aquí estoy. Uh-huh. Y entonces es un acompañamiento, aunque sea en terapia, vas acompañando diferentes situaciones para que vaya caminando y no se desvíe para poder llegar a una sanación. Así es un acompañamiento. Yo no digo qué vas a hacer ni cómo lo vas a hacer, yo nada más acompaño para que tú mismo desde tu interior encuentres tus respuestas. Está muy, de esto que estamos comentando, ¿no? De lo del exterior depende de lo que tenemos en el interior. Y cuando estábamos platicando, porque nos fuimos un cafecito antes de estar aquí, ¿verdad? Para platicar un poquito, que bueno, la plática ya se han de imaginar, sabrosísima, ¿no, Vicky? Pero lo que estás diciendo ahorita de cómo está tu interior tiene mucho que ver en el exterior. El tema que estamos hablando de los verdaderos tesoros, esas circunstancias, esa palabra, ese abrazo, esa cena que te invitaron, no, son cositas, ese mensaje que recibiste, pero no es cualquier mensaje, porque hay personas que tienen una manera y un don para escribir y para mandarte un mensaje que cuando tú lo lees te llega al alma. Esos son los verdaderos tesoros. ¿Esos verdaderos tesoros nos pueden ayudar mucho para irnos por el camino de en medio? Claro, te cambian la vida. Ok. Sí. Digo, para mí un verdadero tesoro, desde mi experiencia, desde mi perspectiva, es aquel que muchas veces no es visible, no es tangible, claro, que va más allá, como tú lo decías, trasciende, deja huella,
Y como lo dijo un gran maestro hace 2000 años, más de 2000 años, donde está tu corazón, así es, en sí, ahí estará tu tesoro. Donde está tu corazón está tu tesoro. ¿Y cómo nos podemos dar un poquito cuenta de esto? De lo que habla la boca está lleno el corazón. Entonces ahí nos podemos calibrar. ¿Qué les parece si en casa hacemos una dinámica de ponernos a pensar cuál es tu verdadero tesoro? ¿Qué objeto, qué carta, qué recuerdo tienes? Porque a veces no los recordamos y nos quedamos nada más en el día a día. Ponte a pensar en este momento, radioescucha y televidentes, ¿cuál es tu verdadero tesoro? Uno de los tantos verdaderos tesoros que tú tienes, y si gustas compartirlo, pues aquí estamos listos para recibir también tu mensaje. Claro. Y entonces hablábamos de que los verdaderos tesoros trascienden. Sí. Nunca se olvidan, y si nunca se olvida, te queda en tu corazón. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer para seguir caminando en esto? Obvio, tenemos que trabajar, va a haber situaciones de la vida, no siempre podemos estar bien, aquí no estamos hablando de que tú todo bien, pero sí, esto es una pausa para ponerte a pensar cuál es tu verdadero tesoro. Así es. Uy, en mi caso. ¿Cuál es el tuyo? Sí, ¿cuál es tu verdadero tesoro? En mi caso, bueno, se han presentado muchos, ¿verdad?, a lo largo de mi vida. Pero uno que sí me transformó, me cambió, trascendió, fue el contenido de un libro, ¿sí? El contenido de un libro llamado Un Curso de Milagros. Estaba yo pasando por un momento muy, muy difícil, o sea, en mi relación, muy difícil. Y pues yo quería respuestas del exterior, ¿por qué me pasa esto a mí? Se me viene a la mente, pues la vida tiene que ser de diferente manera, no vine a sufrir, vine a ser feliz. Qué bonito eso, pasando sí. Un momento de sí, dolor, sí. De angustia, de un momento difícil, pues. Sí. Y luego tener ese pensamiento de la vida, yo vine para ser feliz, la sí. vida es para ser feliz, wow. Sí. Ajá. Entonces, en eso, ay, me habla una amiga. Ajá. Que, esas amigas que valen sí. oro. Bueno, es queridísima, no sabes, ahí se me está viendo. Mándale un saludito. Le mando un saludo, ya sabe quién es. Mándale un saludito y abrazo. Le mando un abrazo con todo mi cariño. Me habla. Ajá. Ella no sabía por lo que estaba pasando. Y me dice, quiero desayunar contigo, te me viniste a la mente. Así como tú me hablaste a mí. Sí. Entonces, vamos a desayunar. Y, bueno, ya en la plática y todo, ya para finalizar, saca de su bolsa, traía una bolsa muy grande, saca de su bolsa un libro muy grande, muy grande. Entonces yo lo vi, yo pensé, hasta le dije, ¿qué es eso? O sea, ¿es un diccionario? O sea, lo vi de pasta dura, letras chiquitas, y le dije, sí me gusta leer, pero ¿qué es eso? Ya me explica de qué se trata, me explica que hay que practicarlo. Yo estaba tan receptiva, yo creo que el mismo sufrimiento o desesperación, ¿verdad? Yo estaba receptiva, abierta, que ese es otro punto. Ese es un punto, sí, ese también importante. Fue un verdadero tesoro en ti. O sea, uh-huh. Acabas de decir dos, que a lo mejor nosotros esperamos ver el milagro así, pero esos son los verdaderos milagros. Estaba pasando un momento difícil y dije, la vida es para ser feliz. Número dos, seguía caminando, me invitan a desayunar. Sí. Estoy abierta a lo que venga, a lo que me digan, uh-huh. A escuchar consejo. Así es. Yo sin juzgar, ajá. Lo que era, yo leo el título, Un Curso de Milagros, ajá. Me lo llevo a mi casa, no dudo, no nada, y empiezo a practicarlo, ¿verdad? Y yo dije, wow, ahorita va a empezar mi cambio, ¿no? Claro, pasaron 365 días, dices, bueno, tú quieres ver el milagro, ¿verdad? Pasaron 365 días de prácticas y no pasó nada allá afuera, pasó en mi interior. ¿Qué pasó en tu interior? Eso fue primero mi tesoro, ¿verdad? Sí. Pasó en mi interior. Ese tesoro, que fue un libro, que para muchos puede decir que tiene que ver un libro. Sí. Bueno, para ti estuviste abierta y receptiva, ajá. A leer la información. Así es. Cada quien podemos leer un libro y a cada quien le puede llegar de una manera o de otra manera. Así es. En mi caso fue una amiga, un libro, pero cambió. Contenido. Tu interior. Cambió mi forma de relacionarme con el mundo y sobre todo relacionarme conmigo misma. ¿Y la situación difícil que estabas llevando, cómo empezaste? La vi de diferente manera y lógicamente, tuve una separación de 3 años,
estuve trabajando en mí, todo lo fui cambiando en mí, viendo de diferente manera. Una separación de 3 años. No quiero interrumpir esto, pero después del corte vamos a volver con esa separación de 3 años y lo importante que es la transformación que tuviste desde adentro para poder ver hacia más adelante y ver el resultado tan espectacular que tuviste. No se aparte, regresamos después del corte para que Vicky nos siga platicando de todo esto y aquí seguimos en Construye tu Camino, abrazando la vida. El mejor precio de piedras negras y la mejor calidad en combustible se encuentran en Pemex. Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio rápido, confiable y sobre todo amable. En Pemex carga gasolina de la manera más cómoda posible, sin filas y en gasolineras amplias. Contamos con 9 estaciones en piedras negras. Confianza, precio y calidad. En Pemex encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal. Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin. Si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia, González y Asociados somos tu mejor opción. La consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso. González y Asociados. It's a Twins Win. Ahora con oficinas en Laredo. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Peterete! ¡Usa una cubeta para lavar tu carro! ¡El agua es de todos! ¡Sí es cierto! ¡Hay que cuidar el agua! ¡Ya! Y tú también, ya ciérrale. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Centro de Atención Médica Pediátrica. Somos un centro de atención médico especializado en pediatría. Contamos con una variedad de profesionales de la salud, el mejor equipo de trabajo capacitado para brindarle la excelente atención que usted se merece. Nos ubicamos en calle Prolongación Libertad 805, Colonia Ampliación Country House. CAMP, Centro de Atención Médica Pediátrica. Una gota de ayuda con Cimas hará la diferencia para una vida. A la hora de pagar tu recibo, lo que gustes puede ser tu donativo. Una gota de ayuda para una asociación. Lo que dones y agradeces es una gran aportación. Para becas para gente vulnerable. Y todos juntos, apoyar su educación. Una gota de ayuda con Cimas hará la diferencia. Para una vida, una gota de ayuda con Cimas. Ya regresamos, señoras y señores, abrazando la vida en vivo, en su televisor, en su automóvil, a través de Recuerdo 96.7 y a través de Facebook en la transmisión, ahí en vivo. Ahí puede dejar sus comentarios, como por ejemplo, vamos a ver quién ya está conectado en este momento, Sandra de Luna, Víctor Ramírez, José Paz y Alvarado Hernández, son personas que están viendo el programa en este momento. Gracias. Hay gente que nos ve en la República Mexicana, hay gente que nos ve en Estados Unidos y claro, en nuestro Piedras Negras. Que no le dé pena y díganos en qué colonia nos está viendo y por qué no, también puede opinar del tema, ¿verdad? Claro. Si usted se identifica, puede comentarnos su situación o alguna pregunta que tenga para nuestra invitada, con mucho gusto la vamos a recibir. También puede mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. Seguimos con este hermoso tema. Estábamos, Vicky, antes de irnos al corte, en que habías tenido una situación, una separación de 3 años, que este tesoro, ¿verdad?, uh-huh, que llegó a ti, esto es, uh-huh, hablando de los verdaderos tesoros, que es el tema de hoy,
transformó en ti, 365 días, cambiaste de adentro hacia afuera. ¿Cómo se puede llegar a eso? Ay, con voluntad y disciplina. Porque me imagino que no debió haber sido fácil. A veces te dicen, cambia tú y cambia tu entorno. Es complicado. No lo entiendes. No, y complicado. Y ahorita que platicabas que fueron 365 días, pues digo, no es un cambio de la noche a la mañana. Ah, no. Y no pasó nada. Y no pasó nada afuera, exactamente. Pero para los que nos están escuchando y viendo, quiero que nos expliques con mucha voluntad, obviamente, cómo fue ese proceso. Primero, Claudia, es querer cambiar, ¿verdad?, lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. En mi caso, yo ya quería paz. O sea, mi prioridad fue mi paz. Entonces, okay. Yo ya quería paz. Paz mental, salud emocional. Yo todavía no estudiaba bioneuroemoción. Entonces, fue lo que yo primero quise y agarrar como prioridad. Claro. Entonces, cuando tú ya tienes esa prioridad, ¿sí? No sé cuál sea tu prioridad, digo, cada uno tenemos nuestras prioridades, ¿verdad? Uh-huh. Pero para mí fue esa paz. Entonces, a partir de ahí, dije, pues con disciplina y voluntad. Si eso es lo que quieres. Pues, disciplina y voluntad, excelente fórmula, Vicky. Y de entrenar la mente, porque, o sea, digo, ¿cuántos de nosotros entrenamos nuestro cuerpo? O sea, nos alimentamos de cierta manera para cuidar nuestro cuerpo, hacemos ejercicio, pero ¿cuándo entrenamos la mente? ¿El alma? El alma. ¿Cuándo la nutrimos? No sé. Y, por ejemplo, traías unas emociones, me imagino, tristeza, desesperación, estás hablando una ausencia de paz y para ti lo que querías era la paz. ¿Cómo empiezas esa disciplina para entonces un sentimiento que no te está trayendo paz o que te está inquietando, poder con la disciplina, porque no es de la noche a la mañana, no es de un pensamiento bonito, levántate de buenas, no, es una constancia y decisión. Se habla de voluntad y decisión, pero quizás nuestra gente, digo, hasta nosotros que lo escuchamos, o sea, queremos que nos compartas cómo se le hace, porque igual nos pueden decir mil cosas en la calle, un consejo, un profesional, pero ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le insistes? Sí. Es que mira, no estamos solos, Claudia. O sea, estamos bien sostenidos y bien acompañados. Entonces, hay esa fuerza, ¿verdad?, de nuestro interior que nos impulsa y que nos va abriendo paso en la vida, ¿verdad? Entonces, surge esa intención. Cuando nosotros ponemos simplemente una intención, tú ya tienes una intención. Yo ya tenía mi intención. Generar paz. Paz. Okay. Entonces, claro, hay momentos que caes. No todo es así, constancia, ¿no? Hay momentos que caes, pero siempre podemos elegir. Acabas de dar otra palabra clave. Elegir. Siempre. Elegir. Excelente. Entonces, si hoy no lo hiciste bien, si hoy no, bueno, en mi caso, no practiqué una lección, si no hice lo que tenía que hacer, no pasa nada. O sea, no te sientas culpable y no lo dejes, porque al día siguiente o al minuto siguiente, segundo, puedes volver a elegir. Okay. Entonces, me encanta lo que estás diciendo. Si en un día no pude continuar, no pasa nada. Al siguiente segundo o al siguiente día, puedes volver a elegir. Ahora, estás hablando de, por ejemplo, algo que primero se te entregó como un obsequio para que fueras aprendiendo en la vida, que tardó un año y no pasa nada afuera. Mientras y lo interior, sigo practicando. Mientras tu interior cambiaba, pero dices tú, ¿qué tal si yo no hice una lección de la que ahí venía, de la que yo leí, la que amablemente me regalaron de corazón? Elegí de nueva cuenta seguir con los pasos y seguir adelante. En la vida así es. A lo mejor te levantas con esa negatividad, con ese problema, con ese sufrimiento. Con los pensamientos. Así es, la mente, pues es pero es muy poderosa, interesante, ¿no? 3 años separada, empieza una transformación en ti de un año. ¿Cómo empezó a transformar esto con los verdaderos tesoros que ahorita dijiste que uno de ellos, pues obviamente, eran tus hijas? Y me encantó cómo describiste a tu compañero de vida. Eso es lo que más me gustó. ¿Cómo pudiste volver, verdad, a trascender, a poder volver a conectarte? Porque hay muchas personas que igual y allá afuera dicen, ya no se puede. Y aquí hemos hablado de que si trabajas una crisis a tiempo, puedes hasta salvar una relación. En algunos casos no llegan esas circunstancias, o no estás abierto, o
tienes tanto dolor, pero ¿qué es lo que queremos aquí? Que las personas que nos están viendo y escuchando puedan tener una anécdota vivencial, porque realmente lo has vivido, para que entonces se puedan llevar esperanza y puedan ver que tú eliges, y que si lo haces con tiempo, empezando a transformar de adentro hacia afuera, cualquier relación, ya sea para que se quede o no, puede quedar en buenos términos. Claro. Mira, cuando estamos en una relación, muchas veces vemos al otro, lo juzgamos, lo atacamos, le echamos la culpa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, cuando empiezas tú a ver lo que está en tu interior y empiezas a sanarlo, lo ves con otros ojos. Ejemplo, Vicky. Por ejemplo, porque eso que estás diciendo lo hacemos muchísimo y a veces no nos damos cuenta. Con los papás, con tu pareja, con lo... Conmigo misma. Conmigo misma. Dame un ejemplo. Sí, mira, muchas veces creemos que la verdadera comunicación es esto, ¿verdad? Yo estoy hablando y así, ¿verdad? Pero en nuestra mente, en nuestros pensamientos, albergamos muchas veces esos pensamientos de ataque que son, en este caso, hacia nuestra pareja, ¿verdad? Sí. Entonces, te das cuenta cómo los albergas, porque está, lo que juzgas en el otro no lo quieres ver en ti. Entonces, prácticamente lo que juzgaba en el otro, en mi pareja, yo no lo quería ver en mí, o lo tenía oculto. Pero me gustó lo que me explicabas, de que empiezo a verlo y pues estaría hasta bueno. Hasta como respiras me molesta. Sí, o estaría bueno que cambiaras, o estaría bueno que hicieras esto, estaría bueno que recogieras la ropa. Pero no se lo dices, lo estás pensando. Eso a mí me quedó muy impactante, porque no te lo estoy diciendo, pero digo, híjole, no estaría nada mal que entonces te levantaras y limpiaras los trastes. Sí. ¿Cómo le haces? Sí. Que sacaras la basura cuando toca y que hicieras esto, pero no se lo dices, pero entonces lo estás juzgando y eso le está llegando a la otra persona. Explícanos eso, por favor, porque si podemos cambiar eso, porque hasta a veces con los hijos no estaría nada mal que se levantara y diera una buena trapeada. Ya sé, sí es cierto eso. Yo lo he escuchado cuando dice, no, o sea, normalmente juzgamos al otro, pero si tú cambias primeramente, o sea, tú ante los demás, y no sea una relación, sino una amistad, pues se va a ver reflejado en el otro, y el otro va a cambiar hacia ti también, ¿no? Ajá. Entonces, este es el caso, pero en una relación, ¿no? Ajá. Pero danos ese ejemplo, porque yo así no lo había visto. Digo, lógicamente porque se necesita... te quedas callada. Sí, te no quedas dices. Callada, no cuentas, o dices, es que me siento desatendida por el otro. Sí. Pero en realidad estamos siendo desatendidas por nosotras mismas. Ejemplo. Nos dejamos en último lugar. Ejemplo. Pues ahí está, en último lugar, Lee. Eso, en último lugar. O sea, quiero que me atienda el otro, ¿verdad? Ajá. Mis necesidades, que me diga que qué bonita estoy, etcétera. Y cuando yo me veo al espejo, exacto, yo me digo, qué fea, qué gorda, qué tonta, qué inútil. O cuando lo he dicho yo. O, ajá. Al otro, ¿no? Sí, o al otro, pero te lo dices tú, pues, ¿cómo quieres que el otro esté bien contigo? Exacto. O sea, ¿cómo quieres que el otro te vea hermosa si tú te ves fea? O te sientes. Todo es una relación contigo misma primero, o sea, estar bien contigo misma para que afuera estés bien, fíjate lo que fue un regalo, que fue un verdadero tesoro, yo lo pude haber recibido, ahí está bien, lo pongo aquí para que me detenga estos papeles. Pero tú decidiste leerlo porque tú querías tener paz, porque tú elegiste. Elegí. Y entonces eso lo empezaste a leer y le diste un muy buen uso a ese regalo, a ese tesoro que te dieron, que entonces esos 3 años, ¿cómo se convirtieron después? Pues ahorita es un camino en evolución, en pareja, en familia, ¿verdad? Siendo ahora sí que lo más consciente es en pareja para transmitirlo a las hijas, a nuestras hijas. Claro. Aparte, digo, ese libro y esa... No es el libro, el objeto, sino el contenido. Claro. El contenido. Claro. ¿Y cómo lo manejaste? ¿Cómo lo tomaste tú? Digo, deja huella ahorita, dejó huella y ha trascendido, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy yo sigo practicando y sigo compartiendo, porque yo sé que al compartir me lo estoy dando a mí misma y lo estoy dando a mi familia, ¿verdad? Y ese camino en evolución es muy importante. Entonces, yo no sé, digo,
por lo que esté pasando nuestros espectadores, ¿verdad? Por qué tipo de problemática. En mi caso fue un libro, pero necesitamos estar atentos porque los mensajes de la vida ahí están. O sea, en cada momento. Ahorita ahí está el mensaje. O sea, la persona que esté viendo el programa probablemente ahí está el mensaje, ¿no? Entonces, para todas esas relaciones que estén ahorita un poquito distorsionadas, que no estén en el mismo canal, que no conocen esto, estamos hablando ahorita de los verdaderos tesoros, que uno para ti fue este libro, me decías que otro para ti también, pues tus hijas, mis hijas, tu compañero de vida, pues qué mejores tesoros, pero estamos hablando de esos tesoros que no nos damos cuenta y que trascienden y dejan huella. En el caso de Vicky trascendió porque tuviste la decisión de elegir y de querer cambiar y de decir, yo vine a esta vida para ser feliz. La importancia, o sea, yo eso lo admiro mucho, porque si estabas pasando por una situación difícil, ¿cómo decir, no es que yo vine a ser feliz, entonces tengo que buscar la solución a esto? No fue fácil, lo sigues trabajando día a día, pero ¿qué les podemos decir a esas personas que a lo mejor ahorita están en alguna relación turbulenta y que te está quitando un poquito la paz, ya sea con una amiga, ya sea con tus padres, ya sea con tu pareja, ya sea con tus hijos? Y volviendo del corte, ¿qué les parece si nos das unos tips de lo que a ti ya te funcionó, porque es hermoso lo que pasó en tu vida, y para poderlo transmitir a los demás, Pato? Pues ahí está, entonces ahorita quédese porque vienen los tips y para que usted pueda llevarse esta bella palabra y bajarle le sirva en su vida y en su relación. Rápidamente por acá dice, muy buenos días, me pasa el nombre del libro del que están platicando, por favor, saludos, que Dios los bendiga, muy excelente día, gracias, 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 estoy en una recuperación de cadera y quiero mantener la mente ocupada con una buena lectura. Excelente. Excelente, pues que te recuperes ahorita pronto. Lo dices de nombre, si puedes. Claro, ahorita lo decimos. Así es, vamos al corte comercial, regresamos, por favor, no le cambies y quédate con nosotros. Esto es Construye tu camino, abrazando la vida. Volvemos. Ayuda a prevenir los incendios forestales en Coahuila. Si estás de paseo o sales con tu familia de día de campo, pon atención. No hagas fogatas. Prender fuego en las sierras o bosques está prohibido. No tires basura ni colillas de cigarro. Pueden incendiarse. Si ves una columna de humo, repórtala al 911. Entre todos, podemos cuidar nuestro medio ambiente. Fuerte, Coahuila es. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. A las 7 de la mañana en punto, inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Análisis, crítica e información de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río, Cinco Manantiales y Región Carbonífera, con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo, Efraín González Hernández, Manuel Rodríguez Muro, Carlos Desmoc Sasso y Paloma Vega González. Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa, como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Este! ¡Que pasaron más de 5 minutos!
abierto. ¡Sí, sí! ¡Ya lo voy a cerrar! ¡Ya, ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya, ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Ya regresamos, señoras y señores, gracias a la gente que nos está viendo, a toda la gente que nos escucha, y bueno, quédense porque es la última parte de Abrazando la Vida. Rápidamente hay mensajes, dice por acá Ana Luisa Moreno Maldonado, que le mandamos saludos en esta mañana. Dice: me encanta Vicky Villarreal Garza, nada significa nada, todo es como tú lo interpretas, hay que desprender lo aprendido. Felicidades, Vicky, y gracias, te mando un saludo. Gracias, Anita. Saludos, Ana, una buena amiga también. Muy bonito, muy bonito mensaje. Saludos a todos los que nos están viendo y a los radioescuchas. Y ya vamos a cierre de programa. Te dije, Vicky, que apenas te sientas y sientes como que ya se fue. Y entonces lo que queremos es reestructurar lo que has dicho. Tu ánimo, como empezábamos de decir, es que vine a ser feliz, que qué bonita sabiduría. Dijiste algo muy importante, que todos tenemos una fuerza interior, y esa fuerza interior que a veces no regamos o no la fortalecemos es la que te dijo, ¿verdad? Vine a ser feliz. Elegiste estar abierta también a las circunstancias, y todo esto, voluntad, y todo esto te ha traído un enriquecimiento, pero en lo más hermoso que viene siendo la familia. Y quiero que podamos cerrar con esto y que nos des unos tips para las personas que nos estén escuchando, que se vayan con ese sentimiento de que vean que sí se puede. Claro, sí se puede. Siempre tenemos mensajes por todos lados, mensajes, tesoros, enfrente, pero no los vemos. Así es. Esas programaciones inconscientes no nos dejan ver el personaje que hemos creado, porque creemos que somos lo que tenemos, que somos nuestro marido, que somos nuestra profesión, en fin, ¿verdad? Que somos nuestra educación, y somos más que eso. Entonces, primero es reconocer, si están pasando por alguna situación, no importa si sea de relación, puede ser también de salud, es reconocer que lo que estás viviendo, ¿verdad?, no te gusta. Al reconocerlo, es decir, voy a elegir cambiarlo y encontrar ese poder interior que todos tenemos, ese poder interior, esa sabiduría que siempre nos está hablando, pero hoy nunca lo escuchamos. ¿Cómo le hacemos? Nunca. Porque si estamos en un problema, traemos mucho ruido. Ajá. Si traemos algún duelo de lo que sea, traemos mucho ruido. Y luego, a veces con las personas que hablamos, como traemos mucho ruido, hablamos de ese ruido y entonces contagiamos ese ruido. Y lejos de ayudarnos a nosotros mismos, entonces, ¿cómo le podemos hacer para dejar ese ruido y entonces empezar a trabajar el ruido que yo tengo dentro de mí? Porque eso fue lo que hizo en tu caso. Sí. Platícanos qué fue la culminación de esos 3 años y cómo pudiste tener algo hermoso. A callar la mente. Ay, la loca. Ya. La loca. Excelente. A callar la mente. Dinos cómo callamos a la loca de la casa, Vicky, por favor. No es de un lunes para un martes. No. Ni de... Dijiste 365 días y continuando. Y sigo. Sí. Sí, es una constante, es estar en el camino, pero siempre recordando, ¿verdad?, que puedo volver a elegir. Y este instante es lo único que existe. ¿Y esos 3 años en qué se convirtieron? Híjole. Platícanos, sí, porque siempre queremos los finales. Y aparte porque ya se acaba el programa, por favor, Vicky. Pues ahorita estoy con mi compañero de vida, caminamos juntos, tanto él me nutre, yo lo nutro, ya es diferente, o sea, es una conexión muy diferente desde el amor. Sé que sí se puede. Sí. Okay. Digo, claro. Para la gente que nos está viendo, que dice, no, es que ya entre él y yo, ya no existe nada. No, inclusive no quiere decir que todo se vaya a unir otra vez, pero simplemente estar con ese compañero de tu vida, ¿verdad? O papá de tus hijos, o mamá de tus hijas, ¿verdad? En la situación que en la situación que te toque, estar en paz y estar en la mejor situación, ¿verdad? Y con esto podemos darnos cuenta que cuando empiezas a trabajar tu fuerza interior, empiezas de adentro hacia afuera, empiezas a visualizar esos verdaderos tesoros que tenemos, y entonces le invertimos sí a lo material que lo necesitamos, pero también a la esencia
y al alma, para que entonces podamos ir en armonía, seguir caminando, nos damos cuenta que sí podemos volver a reconstruir todas esas relaciones que en algún momento estuvieron mal, ya sea para caminar juntos o para caminar separados, pero siempre desde el amor y desde la amistad y desde la paz. Vicky, un gusto tenerte aquí con nosotros. Esperamos bien volver padre. A tenerte. Oye, aquí. Rápidamente, claro, un mensaje dice: hola, ¿cómo puedo olvidar y perdonar? Dice, a mi esposo de cosas que hizo con mi familia, con mi mamá y mi hermana. Se me vienen a mi mente esas cosas y me ponen muy triste y lo veo y me pregunto, ¿aún lo quiero? Esa es la pregunta que nos hacen nuestros televidentes. Híjole. Pues todo lo que estuvimos hablando, sí. ¿No? Yo creo elegir. Que necesitamos más programas. Necesitamos más programas, pero por lo pronto, elige, ten la voluntad y empieza a amarte a tú misma. A ti misma. Empezando por ti, y vas a ver que paulatinamente, 365 días y seguimos, y seguimos, pero vamos a continuar con Vicky más adelante. En otros programas así y es. Seguimos, ¿verdad, Pato? Así con es. Diferentes programas para que nos sigan acompañando. Pues que sigue viniendo Vicky, porque se puso muy interesante esta historia de vida y superación y amor y todo, ¿verdad? Entonces, para que estén así pendientes, va a seguir viniendo aquí al programa. Mientras tanto, nos tenemos que ir. Les deseamos lo mejor. Cuídense mucho, pórtense bien. Bendiciones y si se puede, elija. Gracias. Sí. Elija. Gracias. 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 Sí. Nos vamos. Esto fue Construye tu camino. Abrazando la vida. Hasta mañana. Bye bye. Revista del Consumidor TV. Como sabes, las sartenes antiadherentes ofrecen la ventaja de cocinar con poco aceite sin que la comida se pegue. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en una de ellas? Toma la sartén por el mango, infórmate y haz una buena compra. En la Profeco pusimos a prueba 24 modelos de 13 marcas para informarte cuáles son mejores, es decir, que no se les pegue la comida.